Bueno, segundo vlog de esta travesía por Europa, muchachos, reencontrándome con el Sebas del pasado. Los saludo desde Ginebra. Y me acuerdo que fueron como 3 horas caminando. ¡Guau! Uf, parce, esto cambió demasiado. Si este tren hubiera estado acá, pues me hubieran ahorrado muchas caminatas. Yo entraba por este parqueadero en bicicleta normalmente, o si me tocaba entrar a pie, y uno entraba así. ¡Fra! Esta es la agencia de empleo que yo quería venir. En un bar que se llamaba El Bugo. ¿Bugo? Que significa como la oficina. Me parecía gran nombre. Y decir, quiero abrir una cuenta de ahorros. Ah, listo, sí señor. Toca sacar una cita con un asesor y la cita te la dan como en 1, 2 o 3 semanas, dependiendo como la disponibilidad de la agenda del asesor. Vamos, si les muestro, porque las discotecas, sí me acuerdo. Comprar apartamento es caro, pero comprar apartamento aquí es aún más caro. Haciendo esa U, estrellé la llanta contra un andén y se explotó la llanta. Hoy va a ser un día espectacular, va a estar haciendo calor. Pues muchachos, tengo frío. Qué miedo. Tengo miedo de entrar. Y cuando lo inauguraron, hacían fila casi desde donde yo vengo caminando para entrar a este KFC. La guerrí, la luché y pues tomé una decisión de salir de ahí. Y creo que en este momento puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Hola muchachos y bienvenidos nuevamente a un vlog más de Sebas por acá en Suiza. Bueno, segundo vlog de esta travesía por Europa, muchachos, reencontrándome con el Sebas del pasado. Pues sí, chicos, hoy los saludo desde Ginebra, muy cerca a la frontera con Francia. En este momento me encuentro justo, mire, pasando al lado del tram. Resulta que me estoy quedando en la casa de una seguidora que es colombiana, vive en Francia, pero también vive en la frontera con Suiza. Vive en Francia, trabaja en Suiza, algo muy similar a lo que hacía mi primo cuando vivía acá, la persona que me recibió hace ya unos 8 años. Entonces, pues, ella me recibió en su casa y me dijo, Sebas, yo vivo muy cerca en Más, si quieres ven, quédate acá. Yo trabajo en Ginebra y si quieres visitar la ciudad, pues te puedo acercar. Así que esta mañana ella me dejó a 2 cuadritas de acá, siguió hacia su trabajo y yo, pues, el objetivo de hoy es mostrarles a ustedes dónde era que yo trabajaba, dónde era que yo vivía acá, pues contarles como algunas curiosidades, algunas incidencias y algunas experiencias de las que yo viví por aquí. Esto ya me trae recuerdos, es bien bonito, les voy a mostrar. Bueno, para ponerlos en contexto, estamos en este momento en Ginebra, hacia allá queda el centro de Ginebra y hacia allá queda Francia. Esto estamos, en este momento estamos en Suiza, pero vamos hacia allá y la forma más rápida y más fácil es coger un tram que pasa por acá, es como un tren más o menos, y recorre hasta el centro de la ciudad en donde yo vivía. Y vamos a cogerlo, nos toca cogerlo en esta estación. La estación, si se dan cuenta, es al aire libre. Vamos a ver qué tal nos va. Eso sí, ya toca empezar a hablar francés. Tengo un poquito de nervios, pero bueno, se puede. Bueno, y acá empiezan un poquito las anécdotas bien interesantes. Este reloj para mí tiene una gran historia. Si lo ven acá, es un reloj digital que está en la calle, literal está en la calle. Pero resulta que el Sebas de 25 años, que era loco y le gustaba la fiesta y quería conocer a muchas personas, le tocaba venir a esta ciudad, que queda como a unos 20 minutos en tren, para venir a unas fiestas que hacían acá, sobre todo en verano, donde bailaban salsa. Y resulta que para llegar desde esta ciudad a donde yo vivía, tocaba coger tren y el último salía creo que a las 11 de la noche. Y pues las fiestas a las 11 de la noche todavía no están tan chéveres. Entonces yo me quedé una noche, me pasé de la hora y me tocó venirme a pie desde esa ciudad hasta donde yo vivía. Y me acuerdo que fueron como 3 horas caminando. Y me acuerdo mucho de este reloj porque yo venía caminando desde esa montaña y yo veía este reloj y eran las 2 de la mañana o 2:30. Y yo decía, primero está muy tarde, estaba haciendo frío, entonces ahí también dice la temperatura. En ese momento estamos a 26 grados. Pero me acuerdo mucho que veía este reloj de lejos y decía, bueno, ya casi, ya voy a llegar a la frontera. Entonces, locura de Sebas, caminar Suiza, de Suiza a Francia, cruzar una frontera a medianoche, después de medianoche, como a las 3 de la mañana. Pero bueno, interesante. Bonitos recuerdos. Ahora sí, vamos a coger el tren. Miren, ese es el tren que vamos a coger ahorita. Realmente no es este mismo número, pero es el mismo, digamos, que sistema. Si se dan cuenta, qué bonito. Pero nosotros vamos a coger el 17. Es bien chévere porque, miren, si se dan cuenta, la gente lo coge en la calle. No se necesita como registrar nada ni nada. Teóricamente podría subirse a esto sin pagar, pero si tú no lo pagas y te cogen, probablemente te van a multar súper duro. Muchachos. Bueno, entonces miren, las boleticas se compran acá en esta casetica que dice tickets. Esto es Ginebra, miren, este es el lago de Ginebra. Nosotros estamos... Uy, juepucha, yo no sé dónde estamos. Dios mío, estamos por ahí en algún lado por acá. Por acá debemos estar. Ah, miren, Francia, Suiza, Francia. Bueno, vamos a coger el 17, que fue el que nos dijeron que cogiéramos. Déjenme soluciono esto y ya les muestro. Bueno,
Ya llegamos a la frontera. Está bien chévere porque de aquí para allá es Francia, de aquí para allá es Suiza. Y pues antes este tren no existía. Cuando yo vivía acá no existía este tren. Tocaba bajar cerca, caminar como 2 cuadritas y coger allá un bus. Así como en el colegio, que uno salía del colegio y mejoraba en el colegio. Así pasó. Cuando yo me fui acá hicieron este tren y era ahora mucho más fácil. Entonces esto para mí es nuevo. Pero recuerdo cuando yo vivía por acá, acá vendían aquí. Bueno, por acá había una tienda donde yo venía a comer de noche. ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Wow! Uf, parce, esto cambió demasiado. Increíble. Bueno, me siento un poco perdido, pero, o sea, al mismo tiempo me siento ubicado. Entonces, bueno, les voy a explicar. Resulta que estos trenes de acá no estaban cuando yo vivía acá. Y, pues, a mí me tocaba llegar en bus. Lo que estoy sorprendido es que yo vivía como a 2 calles de acá. Entonces, como que, claro, si este tren hubiera estado acá, pues me hubieran ahorrado muchas caminatas. Pero, primero, el día está espectacular, así que, bueno, les voy a mostrar ahora sí dónde era que yo vivía. Espero acordarme, pero estoy sorprendido lo lindo que está esto. Me encanta. Bueno, vamos a ver las calles. Si no estoy mal, yo vivía en ese edificio de ahí. Vamos a ver. Sí. Creo que sí. Vamos a ver. Parece si era ahí. No le puedo creer lo cerca que está. ¡Wow! Parece que nota. Yo vivía aquí. 6 Rue du Parc. 6 Rue du Parc. Calle 6 de la calle del parque. Y precisamente en ese segundo piso era que vivían mis primos. Creo que ellos pues ya vendieron ese apartamento, pero mi habitación daba hacia el otro lado y a mí normalmente me tocaba entrar por acá. Póngale cuidado, uno entra por acá con un token, pues yo no lo tengo obviamente ya, ¿no? Uno ponía acá el token, abría y se entraba por ese segundo piso que está allá, no se ve, ahí se ve, ese es el segundo piso, y uno con un token entraba acá. Pero como no teníamos muchos tokens, me tocaba entrar por este parqueadero y era muy bacano. Uy, parece que nota venir acá. Yo entraba por este parqueadero en bicicleta normalmente, o si me tocaba entrar a pie, y uno entraba así, fra, y llegaba al segundo piso. Qué bonito recordar, qué bonito recordar. Está muy cambiado, pero está muy chévere. Ah, tantas aventuras que viví por acá. Uf, qué nota. Vamos a ver si puedo ver lo que se veía desde mi ventana para que vieran. Porque era muy chévere cuando llegaba invierno, se veía todo como lleno de nieve. Era muy lindo estar acá. Me trajo muy bonitos recuerdos. Miren, esto es lo que se ve detrás de mi apartamento. Pero ahora construyeron este edificio, entonces probablemente ya no se ve. Pero antes yo veía todo esto desde mi casa. A ver, vengan a ver si yo veía esta parte de atrás. Pero no, esto no estaba. Esto es nuevo. Sí, no, esto no estaba. Antes acá había un garaje bajito. Pero bueno, qué interesante. Cambió mucho, pero está muy bacano. Está muy bacano. Bueno, vamos a la siguiente parada, que es... Uy, parece que hay tantas cosas que quisiera mostrarles. Vamos a ver si me acuerdo. Por aquí está la Post. Por aquí hay un restaurante muy rico que yo iba a comer. Pero bueno, tengo tantas cosas en la cabeza que no sé por dónde empezar. Déjenme me organizo y ya empezamos. Bueno, ya me ubiqué más o menos. Vamos a empezar esta aventura, esta charla en un lugar que tengo una anécdota muy chistosa que contarles. Cuando yo llegué acá, obviamente yo llegué sin trabajo. Yo llegué pues con algunos ahorritos y el objetivo era empezar a buscar un trabajo. Y ahorita les voy a mostrar, acá funciona mucho lo de las agencias de empleo. Entonces uno lleva su hoja de vida a una agencia de empleo muy grande y ellos tienen como diferentes trabajos, como que les mandan solicitudes y uno pues se presenta ante esa agencia y esa agencia le ayuda a uno a conseguir trabajo. Pues resulta que yo imprimí mis hojitas de vida y empecé como a buscar las agencias de empleo, que son como locales en la calle, literalmente son locales. Tú vas, te presentas, sucede, fue bien chistoso, fue bien incómodo, porque yo con mi hoja de vida empecé a caminar por esta ciudad buscando como diferentes agencias y entré a una. Y pues mi discurso en francés macheteado, ¿no? Como, hola, ¿cómo estás? Mira, yo estoy buscando empleo, me gustaría presentarme, soy ingeniero mecánico, sé hablar inglés, sé hablar francés, sé hablar español, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Boté todo un discurso así que si alguien me hubiera escuchado hubiera dicho, uy, Esteban es un crack. Y pues nada, yo la boté toda así. Y me escuchaba una niña y me miraba así. Y yo decía, no, la estoy dando toda, Sebas, la estás convenciendo, te vas a ganar ese empleo. Cuando yo ya termino todo como mi discurso, me dice, no, pues muchas gracias, pero pues es que nosotros somos una inmobiliaria, alquilamos y ahí vendemos apartamentos. ¿Por qué quieres presentarte acá? Y yo, esto no es una agencia de empleo. Y me dice, no, estás equivocado, era al lado. Entonces para mí esta calle me trae esos recuerdos como de el Sebas buscando la vida
por todo lado, como tratando de encontrar un futuro. Y precisamente la agencia de empleo es en esta calle, o estaba en esta calle, vamos a ver si se las puedo mostrar. Es una historia que me causó mucha gracia, porque después con esa chica fui, me tomé una cerveza, charlamos un rato. Pues nada, como que fue la primera experiencia mía buscando empleo, pero bien chistoso. Entonces pillen, esta es como una de las calles principales de acá de Almaz. Hacia allá queda como una parte muy comercial, que vamos a ir hacia allá. Y si no estoy mal, en este lugar fue donde yo me quería presentar. Ajá. Esta es la agencia de empleo que yo quería venir. Y así, miren, es esta y esta, que se llama Manpower. ¿Sí? Si se dan cuenta, son agencias de empleo. O sea, acá dice Job Adecat, bueno, sé qué. Esto es de trabajo y esta también es de trabajo. Yo ya había pasado por acá y dije, tengo que presentarme acá. Y lo que hice fue que me presenté en una más allá. ¡Qué hueva! Me presenté en una más allá, que es una agencia, pues, de... pues, de apartamentos. Pero bueno, muchachos, vamos ahora sí a mostrarles un poquito de la parte como social que yo conocí acá. Me tomé algunas cervezas con unos amigos por acá en un bar que se llamaba El Bugo. Bugo, que significa como la oficina. Me parecía gran nombre porque era un, sí, era un bar que se llamaba La Oficina. ¿Dónde estás? No, estoy en la oficina. Entonces vamos a mostrárselo. Si era por acá, si era por aquí. Parce, esto está muy bonito. No, definitivamente yo vivía en un lugar muy bonito, tengo que aceptarlo. O sea, alrededor habían cosas muy bacanas y esta era como la parte comercial. Si no estoy mal, el lugar que les digo era allá en esa esquina y lo quitaron. Ah, quitaron la oficina. No, no lo quitaron, está allá. Mírenlo, vamos a ir allá. Qué nota. Miren, a ver. Uy, parce, qué increíble, qué increíble. Muy bacano. Bueno, vamos a ver. Aparte, está muy bonita. Pusieron un McDonald's ahí, se no lo conocía. Eso no estaba cuando yo venía acá. Y ahí se lo ven, Obugo. Bueno, póngale cuidado. Este lugar se llama Obugo. Significa la oficina en francés, o en la oficina más o menos, la oficina. Entonces me parecía muy bacano. Acá siempre sacan estas sillitas. Y en verano es un lugar bien bonito para tomarse unas cervecitas. Entonces, en este lugar, pues sí, me reunía con mis amigos del trabajo, un par de amigos. Un par de veces, tal vez dos o tres veces, pues en el año que viví. Pero estuvo bien bonito, estuvo bien bonito. Por acá. Bueno, vamos a recorrer un poquito del centro como histórico, me acuerdo mucho, y arrancamos hacia mi trabajo, que es en el KFC, cuando yo trabajaba en el KFC acá de esta región. Bueno, si alguna vez van a Europa, en Francia, si es, solo los vi en Francia, está esto que se llama Monoprix. Es como una cadena de supermercados muy grande, en donde encuentran de todo, es como un éxito más o menos. Encuentran comida, ropa, encuentran de todo y es barato. Entonces ahí era donde yo hacía mercado, a buen precio. Bueno, precio significa como el precio básico, algo así. Es un buen lugar para hacer mercado. De pronto nos pegamos la entrada por ahí. Bueno, muchachos, bienvenidos a como la plaza central. Ahí está la alcaldía y por acá está como pues la zona como más, llamémoslo así, como tradicional. Acá hay como un pequeño carrusel muy bonito y en esta parte que quiero mostrarles hay un banco. Pues es un banco normal, pero me trae muy bonitos recuerdos. Es porque cuando yo tuve que abrir mi primera cuenta acá en Francia para mi trabajo, pues me tocó venir acá y yo dije, pues es un banco, qué raro tiene un banco. Pues me pareció muy raro, es porque cuando tú llegas, no es como en los bancos, al menos en Colombia, que tú llegas y hay personas y te atienden, y no, así no funciona acá. Tú tienes que llegar y decir, quiero abrir una cuenta de ahorros. Ah, listo, sí señor. Toca sacar una cita con un asesor y la cita te la dan como en una o dos o tres semanas, dependiendo como la disponibilidad de la agenda del asesor. Y lo que me pareció más raro todavía es que no hay gente que atienda en el banco. O sea, si tú quieres hacer un retiro o quieres entregar plata para que consignarla, todo toca a través de una máquina y no hay casi personas. O sea, es como muy raro que haya personas en un banco. Entonces, pues me pareció raro. No sé si eso pasa en todas partes de Europa, pero al menos acá era así, como que no hay personas en los bancos casi. Es bien interesante, todo se hace a través de los cajeros, es como muy automático. Y pues sí, ese era mi banco, ya no tengo esa cuenta, pero me trae bonitos recuerdos. Y si se dan cuenta, pues todo está muy bien cuidadito, está muy bonito, esta zona es muy chévere. Por acá hay varios como parques, es bien chévere. Si no estoy mal, allí había una discoteca.
Vamos y les muestro porque las discotecas sí me acuerdo. No, mentiras, creo que solo había una. En toda esta región había solo una discoteca y era re escondido. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, llegamos a la discoteca, parce. Es que me acuerdo mucho de esta discoteca es porque pues, es en un edificio de apartamentos muy normal. Yo nunca pensé que aquí hubiera una discoteca, pero me acuerdo que una noche pasé por acá y sacan como esos rompetráficos, ¿cómo se llama eso? Como esas cuerdas rojitas, tipo así como alfombra roja. Sacan una alfombra y tal. Y yo decía, ¿qué será acá? Y efectivamente es una discoteca muy normal, pero es subterránea. Entonces es como debajo, pues sí, debajo de todo, de los apartamentos. Y es una discoteca grande, miren, ya la encontré acá. Se llama Clap. Miren, Clap, Le Clap, Le Clap, Afro House. Ahí tienen hasta las tarifas. Es una reja de día, pero de noche, mera farra. Mera farra, ahí estuve bailando. Muy bacano porque de vez en cuando ponían reggaetón, pero la música es muy diferente a la música que uno escucha en Latinoamérica. Era una música muy afro, como con mucha... ¿Cómo llamarlo? Es como una música parecida como al reggaetón, pero en el beat, pero con instrumentos diferentes, no sé. Pues yo la conozco como música afro, muy bacana, pero pues obviamente pues yo no sé bailar eso, casi no sé bailar nada. Bueno, muchachos, llegué acá como a esta gran plaza. En esta plazoleta, normalmente cada cierto tiempo hay varias cosas. Uno es ventas de garaje, entonces como que mucha gente viene, se inscribe y trae sus cosas y la gente que le gusta pues las compra. Es chévere en ese sentido. Y la otra que organizan es como cada martes o cada miércoles de cada semana organizan como una venta de productos de las granjas cercanas a esta región. Entonces cada persona viene, trae sus productos, no sé qué, cultivan zanahorias, cultivan ciertas cosas y las venden local. Entonces como que es como una iniciativa de la alcaldía para, pues, para apoyar a los agricultores locales. Me parece bacano. Cuando venía acá, obviamente es un poquito más caro, pero pues si uno quería como papas nativas o cosas un poco más naturales, pues este era como el lugar para comprarlas. Es bonito. Y por estas épocas, ya se acerca el verano, están armando como esos juegos de atracciones. Eso es como itinerante, ¿no? Esto lo arman, dura acá como unos meses y luego se lo llevan a otro lugar. Y pues aprovechan que en verano pues la gente sale más, lo arman acá. Bien bonito. Por acá no me la pasaba mucho, pero sí vine un par de veces a comprar cosas. Recuerdo que compré ropa usada alguna vez acá y era chulo. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar a caminar hacia donde yo trabajaba, porque el camino es como de media hora. Más o menos, media hora de aquí hasta allá. Vamos a ver qué tal nos va, que siempre está lejitos. Y es que este camino yo lo hacía normalmente en bici. Entonces yo lo que hacía era, me cogía una bicicleta, me demoraba como 20 minutos en bici y llegaba a mi trabajo. Pues sí toca a pata. Bueno, esto está muy gomelo, yo por acá esto no lo conozco bien, pero esto es un liceo. Si no estoy mal, es donde estudian los niños como de cierta, como hasta los por ahí 15 años, creo yo. Es como el colegio antes del... Nosotros lo llamamos como primaria, bachillerato, pero el bachillerato normalmente está dividido acá en dos, si no estoy mal. Liceo y viene otra cosa, pero no me acuerdo. Pues acá es hasta cierta edad y luego cambian de colegios. Oigan, voy a aprovechar que acabo de llegar acá como a una... Esto se llama como una agencia inmobiliaria, tal cual. Y ellos aquí lo que hacen es que... Perdón si hay mucho viento, no sé si se estará escuchando bien. Pero bueno, ellos lo que hacen es que en las ventanas pegan como los anuncios de las diferentes casas, apartamentos que están en venta o en arriendo. Los voy a aprovechar para mostrarles cuánto podría valer una casa en esta zona. Bueno, entonces pillen. Hay desde casas, apartamentos, casas con parque, apartamentos un poco más bonitos, apartamentos con balcón. Bueno, hay de todo. Pero miren los precios, por ejemplo, de un apartamento que viene desde 4 a 5 piezas. Sí, son aproximadamente entre 380 mil y 470 mil euros en esta zona. Pero, por ejemplo, esos son nuevos y los usados vienen, por ejemplo, apartamento para venta, 430 mil euros, de 110 metros cuadrados. Pues pucha, es harta plata. 750 mil euros, una casa con vista a las montañas, está también bacano. 6 piezas, 750 mil, puede que se nos esté saliendo el presupuesto, pero hay de todo, apartamentos de desde 275 mil euros a 800 mil. Para todos los presupuestos. Creo que, pues pucha, es que es mucha plata. Comprar apartamento es caro, pero comprar apartamento aquí es aún más caro. Ah, miren, esta es una agencia de empleo. Esta sí es una agencia de empleo. Y si ven que tiene los cartelitos también en el vidrio, entonces acá dice, se busca soldador, electromecánico, pintor, carpintero. Entonces por eso fue que yo me confundí, porque yo vi una así con estos letreros y otra con la de las casas y entré a la de las casas. Qué huevo.
Bueno, muchachos, lugar inesperado que no esperaba visitar, pero me parece chévere la anécdota. Este es lugar, acá venden llantas, literalmente se llama Alpes Neves, que es como llantas de los Alpes. Resulta que una vez mi primo me prestó su carro, recién llegado yo. Yo no sabía bien cómo funcionaban las calles y etcétera. Y me tocó hacer una U porque me perdí. Entonces, como que eso que uno coge el carro y hace así, tran, y se como que trin, trin, y se devuelve. Pues haciendo esa U, estrellé la llanta contra un andén y se explotó la llanta. Eso eran como las 11 de la noche. Me tocó bajarme, cambiar la llanta, y al otro día me tocó venir hasta acá a cambiar la llanta. Eso había pasado como una semana o dos semanas desde que llegué, y me costaron como 250 euros el cambio de las llantas en ese lugar. Pero obviamente pues fue la experiencia, la aventura, pero rompiendo cosas desde que llegué yo. Pero sí, es caro cambiar las llantas acá. Interesante, ¿no? Bueno, acá echaba yo gasolina. Bueno, muchachos, la gasolina acá está en 1,87 euros. Como el litro, solo venden es por litro. Uy, acá está más difícil hacer la cuenta. 1,87 euros son casi como 8,000 pesos el litro. No puede ser, muy caro. Bueno, no estoy seguro. Pues ese es el valor que hay. Bueno, hoy esta mañana me levanté en la casa de mi amiga Lina, la que me recibió, la que amablemente me permitió quedarme en su casa. Y fue bien interesante porque me dice: Sebas, hoy va a ser un día espectacular, va a estar haciendo calor, mejor dicho, mañana va a estar increíble el día. Y yo dije: bueno, severo, pues porque estoy acá, va a ser día bacano, bonito. Yo dije: me voy a poner una camisita y voy a salir a caminar. Pues me salgo yo con mi camisa y me dice: no, tampoco está tan caliente. Pues muchachos, tengo frío, tengo una chaqueta, un buzo, una camisa. Y pues claro, el día está hermoso, está haciendo sol, pero pues es que ellos vienen de invierno en menos 20 grados, acá 10 grados es hacer calor. La percepción de las temperaturas es muy diferente, pero por lo menos ya se ven florecitas, empieza la primavera y está bien bonito, está chévere, chévere. Por lo menos buen día, buen clima, buena actitud. Oigan, pillen acá, están vendiendo carros usados, 6,000 dólares, 6,000 euros vale este Twingo. La verdad me parece tan caro, 6 por 4, 24 más o menos, 24 millones de pesos, 6,000 euros, un Twingo pequeñito, está bonito, un carrito como para empezar, ¿no? Para empezar su vida, parece chévere. No me parecen tan caros los carros acá, no es que sean extremadamente baratos, pero están bien, sobre todo los Renault, porque Renault es como una marca francesa, entonces obviamente yo creería que son más baratos. Pero bueno, muchachos, ya nos aproximamos, nos vamos aproximando a donde yo trabajaba. Allá en la puntica se ve el KFC, empieza a desvelar su cara. Uy, parce, esto sí va a ser muy emocionante para mí. El tema de encontrarme con ese restaurante que me vio vivir las duras y las maduras. Bueno, lo veo a lo lejos, muchachos. Bueno, hay que decirlo, mucho de esto cambió. Estas tiendas no existían. Hay varias cosas, apartamentos que han construido. Entonces, para mí esto también es un poquito nuevo. Pero lo que más me sorprende es pues que todavía me ubico, ¿no? Como que yo digo, ay, sí, aquí. Era por acá, aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Como que no se olvida, ¿no? Eso no se olvida. Bueno, ya casi llegamos, ya. Después de media hora caminando, estamos por llegar. Bueno, muchachos, señoras y señores, damas, caballeros, niños y niñas, bienvenidos a el KFC, donde yo trabajé durante mucho tiempo aquí en Francia. Parce, esto está increíble. El lugar sigue exactamente igual, el mismo parqueadero. ¿Será que hay alguien que yo conozca? ¡Qué miedo! Tengo miedo de entrar. Pero bueno, miren, este es el KFC. Acá, a este lado, había un parqueadero de bicicletas, que era donde yo parqueaba mi bicicleta. Y cuando estábamos en invierno, me prestaba mi primo su carro. Y yo me venía y parqueaba allá al fondo. Está bien interesante. Bueno, parce, yo no me acuerdo. ¿Se imagina que si conozca a alguien? Sería muy interesante. Por acá se entraba a las oficinas. Uy, parce. Esto me trae muy buenos recuerdos. A la maleta acá y les voy a contar. Bueno, cuando yo llegué a Francia, estaban apenas abriendo este KFC. Lo estaban apenas inaugurando. Y sí, o sea, lo iban a abrir. O sea, todavía no estaba ni siquiera abierto. Y era el primer KFC en la región cerca a Suiza. Porque en ese momento, no sé si todavía pasa, es que en Suiza no podían poner un KFC porque todos los productos alimenticios tenían que ser fabricados en Suiza. Y KFC, como que el pollo lo trae de un lugar, las salsas las trae de otro lugar, entonces como que no era factible montar un KFC en Suiza. Entonces lo montaron en esta ciudad, que es muy cerca a Suiza, y pues
como que la gente que era fanática de KFC se pegaba al viaje para venir acá. Y cuando lo inauguraron, hacían fila casi desde donde yo vengo caminando para entrar a este KFC. Entonces había muchísima gente. Cuando yo me presenté, pues estaban apenas, o sea, como a 8 días de la inauguración. Y me acuerdo que en estas mesas de acá, en estas mesas que están acá, hacían las entrevistas. Y yo me acuerdo que, si no estoy mal, fue en esta mesa de acá, que yo me senté y me entrevistó el director del KFC en ese momento. Y bueno, me tocó echar mi carreta, que yo venía de Colombia, que era ingeniero. Y le mostré mi hoja de vida y me dijo, Sebas, te felicito. Me acuerdo que me dijo, yo te felicito. Y me dio su mano y me dijo, contratado. Y pues para mí eso me cambió la vida porque fue mi primer trabajo en Francia y fue mi único trabajo en Francia, de hecho. Y fue un día muy, muy, muy bonito. Me dijeron, pasa mañana por tus uniformes y puedes venir desde el viernes a trabajar. Y el día que llegué, empecé a trabajar y fue el día que abrieron. Y obviamente el boleo más berraco. Os voy a mostrar rápidamente cómo es el KFC por dentro, que es literalmente un KFC normal, pero pues en ese momento, pues para mí fue mi trabajo. Uy, parce, muchas emociones. Muy bonito, la verdad. Bueno, vamos a entrar en modo incógnito porque yo no sé si de pronto nos pueden sacar por grabar. Acá es donde ella recibe los productos, pero atrás es donde los fabrican. La chica que está acá es la que está entregando los pedidos en el carro. Y atrás era donde yo estaba. Acá era donde yo, o sea, atrás preparaba yo los alimentos, ya sea acá o en este lado que es donde los fritan. Mi trabajo normalmente era entregar todos estos productos que están saliendo por este, como por este tobogán. Nunca estuve adelante, la verdad, pero estuvo pues bien interesante. En estas pantallitas de acá es donde salen los pedidos que acabamos de pagar. Y a mí, allá en la parte donde fabricábamos, era donde me salían a mí, por ejemplo, no sé, una Boxmaster, un pollo envuelto, tal cosa, y yo allá los hacía y los pasaba por este tobogán y acá los recogían, los servían y lo entregaban al cliente. Ahora grabando porque creo que ya me van a entregar a mí. Está sonando J Balvin acá. No sé si lo escuchan, pero está sonando J Balvin. Acabo de ver a alguien que trabajó conmigo. Acabo de ver una persona que trabajaba conmigo. Él era el que pues hacía las papas, hacía muchas cosas acá. Es un señor ya de edad, pero el señor era muy buena gente y sigue en el puesto pues, que yo hacía. Entonces, pues chévere, pues bacano porque el man, no me acuerdo de dónde venía él, que no era de Francia, pero es muy chévere que él, pues que puede seguir trabajando acá. Acá entregan este código que toca leer. Y lo hacían porque la gente venía y recargaba muchas veces la gaseosa. Entonces uno viene acá y lee el código de barras acá, si no estoy mal. Y ya con eso. Porque la gente venía con un vaso y llenaba la gaseosa hasta que se le diera la gana. Listo. Me siento muy, muy feliz de poder volver a este lugar. Y me siento muy feliz de poder volver y verlo como con tanto cariño, ¿no? Obviamente yo, esta fue una parte de mi vida que me confrontó muchísimo, ¿no? De yo salir como ingeniero de Colombia y que el único trabajo que me recibiera fuera este, fue muy confrontante, pero me permitió crecer muchísimo. Y pues ahorita obviamente volver y encontrarme con estos mismos espacios, encontrarme con la misma labor que hacía, me parece bonito a nivel personal, ¿no? Como parce, estuve ahí, la guerrié, la luché y pues tomé una decisión de salir de ahí. Y creo que en este momento puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Entonces, estoy muy feliz, muy, muy contento de haberlo hecho. Y pues ahora les voy a mostrar qué fue lo que pedí. Pedí normalmente en Francia, la comida que venden es muy diferente a la comida, por lo menos en Colombia. Acá son este tipo como de sándwiches, no sé, como de grabs, que son grabs hechos en tortilla y adentro le ponen el pollo. O sea, el KFC de acá es muy diferente al KFC colombiano porque no venden el pollo casi suelto, así como la presa que uno se come, sino que es un pollo o en tenders o en alitas o en este tipo de sándwiches. Eso es todo lo que venden acá. Y pues a mí la verdad me gustaba mucho. Entonces, pues bueno, muchachos, interesante. Interesante, voy a comer así rápido y les muestro otras partes del lugar. Vamos a ver si de pronto pues encontramos a alguien que conozca. Pues es que la persona que vi, que conozco, está trabajando. Conozco a la dueña, pero pues no sé si está, ya casi nunca estaba cuando yo trabajaba acá. Pero pues vamos a ver, voy a comer acá, juicioso, echando ojo a ver si de pronto alguien sale y lo saludamos. Bueno muchachos, estoy aquí con Rodan. Rodan es uno de los chicos que trabajaba conmigo. Pues ya es un crack, lleva mucho tiempo acá. ¿Cómo va? Sí. Salut, tout le monde.
Toi, c'était mon... Toujours la même, toi. Oui, toujours la même, mais... Toujours bloqué là. Bueno, en francés, c'était pas bien. Gracias. Merci, merci. Muchas gracias. Bueno, muchachos, aprovecho ya, comí. Voy a contarles rápidamente cómo funcionaba lo que vieron allá en el mostrador. Literalmente hay una persona que está siempre como sirviendo, es la persona que lee la pantalla, como que mira qué productos se necesitan, va, los coge como de esas como bandejas, y esas bandejas comunican con la zona de producción atrás. Hay dos zonas de producción, una zona que es donde se frita el pollo literalmente, en donde está pues como, sí, como las grandes freidoras de pollo, donde se prepara, se apana. Y al otro lado están las personas que hacen los sándwiches. Ellos también tienen como unas bandejitas en donde se conectan las dos zonas. Entonces el pollo se frita, se mete en esas bandejas y las personas que están haciendo los sándwiches cogen ya ese pollo frito y hacen los sándwiches y lo mandan por esos toboganes para que los de adelante lo cojan. Yo estaba tanto en la zona de fritos como en la zona de hacer los sándwiches. Yo era muy juicioso, entonces a mí me iba muy bien y siempre me ponían a hacer los sándwiches. Me gustaba más ese que la zona caliente donde se fritaba porque hacía más calor. Y al otro lado estaban las papas fritas y los helados. Nunca me tocó en helados, no sé por qué, no les gustaba que hiciera helados. No, mentiras, la zona de los helados era para la gente que estaba adelante, entonces pues yo nunca me ponían adelante porque yo no tenía tan buen francés, entonces preferían a alguien nativo. Pero pues ya se dieron cuenta, allá atrás el trabajo es constante, mucha gente todo el tiempo atendiendo. Entonces pues bueno, así es el trabajo ahí. Fue duro, pero duré ahí casi 10 meses de todo mi viaje. Fue muy bonito, fue una experiencia muy bacana, mucho aprendizaje. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan de una vez que yo les conté una historia que en algún momento yo me senté en una silla y cogí un libro que estaban pues como gratuitamente? Miren, no fue exactamente aquí, pero una vez en un lugar muy parecido a este, creo que más para allá, me senté en un lugar así con unos libros que acá dice comparte tus lecturas y pues tú puedes traer tus libros que no estás leyendo y coger los que están acá. Y yo cogí un libro. Fue bien interesante. El libro primero estaba en español y segundo hablaba de Dios. Entonces era como si tienes problemas en la vida, si estás buscando el norte, tu propósito en la vida. Y hablaba muy puntualmente de Dios. Y fue como, wow, como en este lugar donde solo hablan francés me encuentro con un libro así. Entonces fue bien bonito. Una revelación de Dios, yo creo. En ese momento como que estaba muy triste, muy deprimido. La soledad me tenía como apachurrado, como el tema de los sueños que no se podían cumplir o pues el propósito que yo pensaba que era mi propósito no lo estaba logrando. Pues sentarme en una silla de esas y encontrar ese libro fue bien bonito, fue bien bonito. Entonces pues bueno, si vienen alguna vez por acá, encuentren una de estas sillitas con libros, se pueden buscar un libro bien bacano y de pronto se encuentran con un mensaje de Dios. Pero bueno, muchachos, con eso ya terminamos este video que estuvo bien interesante. Conocieron la ciudad donde yo viví. No es mentira, no fue una historia que me inventé. Realmente viví aquí, trabajé acá. Bueno, hice el ejercicio de pronto hablar con el manager, pero no está. Vamos a ver si de pronto el man me llama y podemos acordar una cita como para charlar y tomarnos algo. Bueno, no sé, hablar al menos. Así sea que me toque venir acá otro día, pero pues fue una experiencia muy bacana el haber venido hasta acá y encontrarme con muchas cosas que yo viví, encontrarme con el lugar donde yo trabajé y pues lugar que me confrontó muchísimo, que me hizo crecer, que me hizo repensar mis prioridades, que me hizo pensar en mi familia y que finalmente como resultado pues tomé la decisión de volverme a Colombia. Y bueno, pues ya lo que siguió es historia, ustedes ya lo saben. Me volví creador de contenido, ahora hago videos y pues estoy seguro que eso no se hubiera podido hacer si no hubiera pasado por acá. Entonces pues bueno, muchísimas gracias, muchachos, si llegaron hasta este punto del video. Dejen en los comentarios un bonito pollo feliz para saber que llegaron hasta acá. Seguimos con la aventura por Europa, no sé qué sigue. Sé que ahorita voy para Ginebra, me tomaré de pronto algo con los amigos que me recibieron acá. Pero por ahora ha sido un bonito viaje muy personal. Esperemos que más Dios tiene planeado para nosotros. Lo que sí es seguro, muchachos, es que pues nos vamos a disfrutar cada paso. Vamos a sacarle el máximo provecho a esta aventura. Y pues nada, espero les haya gustado. Un abrazo para todos, muchachos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!